medicina extraordinaria. Los senos, mientras estás joven, se ven muy bonitos, están levantados, están rotundos, tienen un volumen adecuado. Sin embargo, van pasando los años o por alguna condición propia de tu persona, has tenido bebés y se han caído, o los años nomás, se van cayendo. La cirugía para eso es la mastopexia y ahora vamos a hablar de eso. Y la primera pregunta es, ¿por qué se caen las mamas? En realidad se caen por varias razones y la principal es la gravedad. Las mamas tienen un peso variable, 300 gramos, 500 gramos, y están en una posición en donde no hay mucho sostén. Por eso las mujeres usan brasier, para evitar que se caigan. Esa falta de sostén hace que con los años se caigan, ese peso hace que se caigan. ¿Cómo nos damos cuenta que esas mamas se van cayendo? En la posición de la areola y el pezón, que se va haciendo cada vez más hacia abajo y ya no se ven tan bonitas los senos. También otra cosa que hace que se caigan son los embarazos, la gestación, dar de lactar a su bebé, que es algo muy importante y debe hacerlo. Sin embargo, ese aumento de volumen y luego ese descenso de volumen hace que se caigan los senos. Y otra cosa que hace que se caigan los senos y que se ve bastante ahora son los implantes de mamas. Las chicas quieren unos implantes muy grandes, pero con el tiempo también esos implantes grandes hacen que se caigan los senos. Entonces, hay muchas razones, tiene que ver con el peso, la gravedad y con la lactancia. Segunda pregunta, ¿a qué edad me puedo hacer una mastopexia? A la edad que tú veas que ya no te gustan tus senos. Generalmente, después de los 30, vas a ver esa caída de los senos. Si eres mamá, o si te has puesto prótesis, o si tienes los senos muy grandes. Digamos que a partir de los 30 es una edad adecuada. Tercera pregunta, ¿qué exámenes preoperatorios me debo hacer? Te debes hacer los exámenes preoperatorios de rutina, los comunes y corrientes. Te debe ver el cardiólogo, hacerte los exámenes de sangre adecuados. Examen de orina, la batería completa, si eres diabética. Te van a pedir que te vea tu endocrinólogo y ver si tu diabetes está activa o no, si eres hipertensa igual. Todos esos exámenes como para cualquier cirugía. Y los exámenes especiales de la mama, de todas maneras te van a pedir una ecografía mamaria, sea la edad que tengas. Y si ya estás en los 40 o 39 años, o más de 39 años, ya debes hacer también una mamografía de control. Entonces, los exámenes de rutina completos, más una ecografía mamaria y una mamografía de control. Esos son los exámenes obligatorios que se deben hacer para cualquier operación de este tipo. Cuarta pregunta, ¿cómo se debe hacer este procedimiento? En realidad es una cirugía muy complicada y que tiene diferentes técnicas para hacerlo. Hay con cicatriz periareolar, solo una cicatriz alrededor de la areola. Hay con cicatriz periareolar y vertical, con la de la areola y una cicatriz más o menos, si piensan en un reloj, a las 6 de la tarde. Y hay con cicatriz periareolar a las 6 de la tarde y con una cicatriz en el pliegue de la mama, que es como el ancla, o como la T invertida. Hay esos tres tipos de cicatrices con algunas variantes, como la J, para no hacer demasiada cicatriz. Pero todo eso va a depender de dos cosas. De cuánto se hayan caído tus mamas, qué tamaño tengas, la experiencia de tu cirujano. Aparte de eso, es una cirugía larga, es una cirugía que demora más o menos 3 horas, en el cual vas a ver a tu cirujano cuando estés despierta que va a pedirte con regla, porque tiene que quedar un seno igual que el otro. Porque hay pequeñas variaciones cuando no estás operada. Habrás escuchado mucho que un seno es más grande que el otro, es cierto, en muchas personas. Pero cuando hacemos la operación queremos que estén los dos iguales. La otra variante que se hace en la mastopexia es si vas a requerir un pequeño implante o no, o un mediano implante o no. Todo eso hacen que la cirugía sea complicada, que sea una cirugía de más de 3 horas, va a depender de lo que tú desees. Por ejemplo, si solamente quieres levantar, o quieres levantar y aumentar, o la cantidad que necesita levantar es poca. Todo eso también va a variar para tu cicatriz. Si hay muy poco levantamiento, puede ser periareolar, solo alrededor de la areola. Si necesita levantar más, de repente ya va a ser alrededor de la areola y vertical. Y si es más,
de repente ya necesitas la T invertida. Todo eso debes consultarlo con tu cirujano, ver qué necesitas, si necesitas implante o no, porque después de la lactancia los senos quedan muy flácidos, entonces no va a bastar con levantar, de repente necesitas un implante o de repente necesitas una lipotransferencia o transferencia grasa. Todo eso le añade otra complicación a la cirugía. Entonces, una cirugía muy complicada, con muchas técnicas que podemos usar, pero al final vas a tener lo que deseas. Quinto, ¿qué anestesia va a usar el cirujano? Generalmente, bueno, es mi caso, preferimos anestesia general, que nos da confianza de que la paciente va a estar sin dolor en absoluto, que el anestesiólogo va a estar al tanto de la paciente y va a cuidar que esté confortable y que esté tranquila, y no solo eso, que no haya alteraciones en sus funciones vitales, y es una anestesia segura para unas 3 horas y pico de operación. Sexta pregunta, ¿es cierto que es una cirugía de las más dolorosas? En realidad no, depende de la técnica que use tu cirujano. Es una cirugía que sí duele como cualquier otra cirugía, pero no más, por ejemplo, que un implante de glúteos. El implante de glúteos sí es más doloroso. Esta cirugía es menos dolorosa. Séptima pregunta, ¿me voy a quedar hospitalizada? La mayoría de cirujanos pone unos drenes. Esos drenes son para evitar que si hay un hematoma se inflame o se llene tu mama. Por ahí va a salir el exceso de sangre que se produzca en la cirugía. Y esos drenes, dependiendo del esquema de tu cirujano, a veces se quedan 24 horas o más. La mayoría de cirujanos preferimos que el paciente se quede hospitalizado un día. Lo operamos hoy, lo evaluamos al día siguiente y si encontramos algo que mucho sangrado o alguna cosa, un día más. Pero en promedio se quedan hospitalizados los pacientes un día. Octava pregunta, ¿cuánto tiempo debo descansar? ¿Cómo es el posoperatorio? En general, en promedio, debes descansar una semana. A la semana ya puedes reintegrarte a tus labores. Debes evitar hacer muchos esfuerzos, como para cualquier cirugía. Mucho, levantar más allá tus brazos. No deben levantarse más allá de tus hombros. No debes hacer esto hasta ahí por lo menos una semana. Y siguiendo estas normas, puedes reintegrarte a tus labores habituales más o menos a la semana. Salvo casos especiales, que tengas mucho dolor o que hayas sangrado mucho. En esos casos ya evaluará a tu cirujano y te dará más días. Novena pregunta, ¿cuánto tiempo durará el efecto de esta cirugía? Es una cirugía que es muy duradera. Tu cirujano ya te dará indicaciones, te dirá que siempre uses brasier para evitar que se caigan otra vez, pero el tiempo sigue corriendo. Sin embargo, lo normal es que esa cirugía se haga una sola vez en la vida. Espero haber absuelto todas tus preguntas. Hablamos ahora de la mastopexia. Si tienes alguna pregunta más, si quieres saber algo más de la mastopexia, escríbenos. Ahí escríbenos en los comentarios y te vamos a contestar pronto. Soy el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.